amigos de ESPN, mi nombre es Alex Villarreal. Vámonos con lo bueno, lo malo y lo feo que pasó en esta jornada en el fútbol mexicano. Jornada número 15 de la Liga MX. Lo bueno, el resurgimiento de León, que golea 4-0 al equipo del Atlas, los rojinegros del Atlas de Tomás Boy. Y con este triunfo, con esta goleada, se meten en el lugar número 8 directamente para pelear por un lugar en la liguilla del fútbol mexicano, siendo el equipo más goleador de toda la Liga MX, pero también el segundo más goleado. Por eso, el lugar en el que se encuentra el equipo de León, porque así como mete, también le meten goles y tiene, por supuesto, al líder de goleo, Mario Boselli. El León, desafortunadamente, segundo lugar en la tabla de recibir goles, por debajo o por encima, más bien solamente del equipo de Monarcas Morelia. Monarcas ha recibido 30, mientras que León ha recibido 24 goles, y por eso la diferencia, aunque mete goles, recibe, pero al final de cuentas ahí está ya metiéndose, ahora sí que en zona de liguilla, y se vuelve más peligroso que nunca porque puede pelear por ese tricampeonato. Y hay que recordar que así pasó la temporada anterior. Vamos a ver qué es lo que va a suceder con el equipo de Gustavo Matosas, que siempre, siempre no se va a ir del equipo de los Esmeraldas Verdes. Lo malo, el equipo de los Rayados del Monterrey, que pierde 2-1 ante el Monarcas Morelia, el equipo que va en último lugar de la tabla general. Monterrey no pudo ante este equipo. El gol que metió los Rayados fue un autogol precisamente del conjunto michoacano, y vamos a ver qué es lo que va a pasar con el conjunto de Carlos Barra, porque ya la tenían asegurada prácticamente la liguilla, y ahora empieza a depender de un hilo. Y si bien es cierto que todavía depende del mismo Monterrey ganando el siguiente partido, y tienen un partido menos que es contra Chivas, obviamente la espinita empieza a merodear en el seno del equipo del Monterrey, porque en los últimos partidos no han tenido buenas actuaciones. Vamos a ver qué va a suceder con el conjunto rayado, que tiene que salir, que tiene que ganar, que tiene que buscar el triunfo. Viene contra Chiapas, el lugar número 6 de la tabla general. Monterrey tiene 24 puntos. Van al Estadio Tecnológico y vamos a ver si pueden hacer valer su localía, que por supuesto después de ahí viene la fecha FIFA y viene el juego contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es decir, Monterrey tiene 2 partidos en casa las próximas 2 semanas. Vamos a ver si Monterrey puede asegurar la calificación en este par de semanas que viene, junto con la fecha FIFA, partido contra Jaguares de Chiapas y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y lo feo, el clásico nacional, América Chivas. Mal partido, mal trabajado, mal jugado, no hubo llegadas, no hubo emociones para el bostezo, el clásico nacional. Y yo me pregunto, ¿este es el clásico nacional? ¿Este es el clásico que llama la atención? ¿El que todos quieren ver? ¿El que ponen por encima de cualquier otro clásico, como el de Chivas contra Atlas, como el de Pumas América, como el de Monterrey contra Tigres? ¿Este es el clásico que quieren ver? ¿Este partido para el olvido, para el bostezo, como ya lo recalco? Desafortunadamente quisieron repartir puntos, dijeron, ¿sabes qué? Yo me quiero mantener en el liderato general. Y las Chivas, pues sumar un puntito nada más para no caer más abajo en la tabla porcentual. Repartieron puntos 0-0, aburrido partido. Esto fue lo feo de la jornada, en esta jornada número 15 de la Liga MX. Bueno, ya estuvo lo bueno, lo malo y lo feo en la jornada número 15 de la Liga MX. Yo los espero en la próxima cápsula. Continuamos con más aquí en ESPN.